Hola amigos, bienvenidos. Un día más a hacemos una webserie. Hoy es el 34 aniversario de la muerte de Marcial La Fuente Estefanía. Llevaba un año, bueno, más de un año, queriendo hacer este podcast. Cuando comencé este proyecto, cuando abrí este canal, barajé distintas posibilidades como fecha de inauguración. Una de ellas era el 7 de agosto debido a que es el aniversario de la muerte de Marcial la Fuente Estefanía, otro era el 11 de agosto, en honor a Valerio Lázaro. Al final me decanté por Valerio Lázaro, no por discriminar, obviamente nunca lo haría, a Marcial Lafuente Estefanía, sino que la temática del, de este canal pues tiene más que ver con Valerio Lázaro que con Marcial Lafuente Estefanía. Más tema audiovisual, más rompedor... Sin embargo, el... Con Marcial de Estefanía me une también muchísimas cosas. Yo le admiro muchísimo. Me acuerdo cuando era niño y debajo de la. Mi abuelo tenía debajo de una cama eh, dos maletas llenas de libros de Estefanía y siempre bajaba, me metía ahí debajo de la cama, sacaba la maleta y las abría y leía muchísimos libros de, de Estefanía. Ya desde, ya digo, desde, prácticamente desde que aprendí a leer, he leído muchísimos libros de, de este autor. Además, autor que también fue artillero, como yo. Aunque, bueno, él fue general y yo no. Pero es un autor que siempre experimentó, probó cosas para darle a su público lo que iba buscando. De hecho, hoy, un poco en honor a este gesto que hacía siempre Estefanía, de ir experimentando para eh, ver la reacción de su público y poder ofrecerles aquello que iban buscando, he decidido no poner ni una nota musical en el podcast. Un poco también, pues, para tantear a ustedes, a los que me escuchan, a ver si esto les gusta más o prefieren que haya un sonido de fondo que acompañe mi voz. Y es que Marcela Fuente Estefanía era un auténtico profesional de la literatura. Tanto es así que llegó a escribir pues, unas 2.600 novelas con, eh, de distintos géneros, aunque siempre se le conoce mucho más por sus novelas del oeste. También experimentó incluso con la novela Rosa, que además es muy divertido porque utilizaba seudónimos femeninos. En una época que además, recordemos, la gran superventas española era Corintellado lo cual nos demuestra que nunca la industria literaria o la industria del libro nunca ha discriminado a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Nunca las ha invisibilizado, como dicen alguna gente actualmente, gente que obviamente no venden no por ser mujeres, sino no venden porque no tienen calidad literaria. Entonces buscan excusas eh, bastante peregrinas y totalmente infundadas como que la industria literaria pues, invisibiliza o discrimina a las mujeres. Es más, tanto Tellado como Marcial La Fuente Estefania, su principal época en activo era durante el franquismo. Entonces, eh, pues, ni siquiera en esa época ocurría, bueno, pues ahora que las cosas son diametralmente opuestas, pues obviamente todavía menos. Pero bueno, el, es un dato significativo pues, que utilizase nombre femenino para, para las novelas rosas. Aparte de demostrar claramente, como acabo de decir, que la industria literaria no ha invisibilizado nunca a ninguna mujer, también nos da otra visión, además muy interesante, de la forma de ver la literatura por parte de Marcela Lafuente Estefanía. Y es que le daba a los clientes lo que buscaban. Instintivamente, en mayor o menor medida, si buscamos novela romántica, generalmente solemos buscar nombres femeninos, nombres de autoras, más que de autores. Del mismo modo que, para otros géneros, pues tendemos, de forma instintiva, a buscar nombres masculinos. Como en muchísimas otras profesiones. Hay profesiones que, de forma instintiva, nos fiamos más de una mujer, y otras profesiones, de forma instintiva, nos fiamos más de un hombre. Lo cual no significa que no haya mujeres que puedan ser buenas fontaneras, o que haya hombres que no puedan ser buenos psicólogos. Pero, desde el planteamiento y desde el punto de vista de un, como digo, un profesional de la literatura, una persona que se dedicaba a escribir y a vivir de ello, pues tenía que ofrecer a su público aquello que buscaba. Tanto lo consiguió, como digo, aparte de las 2.600 novelas que escribió, eh, que es que consiguió una marca potentísima, marca de Marcial La Fuente Estefanía, que incluso le han dedicado documentales, y ahora mismo, ya digo, 34 años después de su muerte, se siguen reeditando sus libros. Es más fácil conseguirlos. Bueno, yo los libros que suelo comprar de Marcial La Fuente Estefanía, aparte de los que he heredado, como digo, de mi abuelo, él generalmente los compro en librerías de segunda mano, porque cuestan 50 céntimos, por alguno he llegado a pagar un euro, no la mayoría, pues alrededor de 50 céntimos, o incluso he llegado a comprar lotes en el que me han salido, pues, por 10, 12 céntimos cada uno al comprar un paquete grande. Y sin embargo, los reeditados, pues, vienen a costar alrededor, no llega a 6 euros, 5.95. Entonces, bueno, puestos a elegir. Eh, y además, por el encanto que tiene es el libro viejo, ¿no? El libro en ese formato, en ese papel, incluso con ese olor, porque me evoca. Eh, como digo, mi abuelo lo tenía como literatura de segunda y por eso no los tenía expuestos en, el, en la estantería. Entonces, los tenía eh, debajo de la cama en, en unas maletas. Entonces, también, pues, incluso ese mm, contexto, pues, me hace que a mí me evoque esos recuerdos cuando veo con un papel amarillento, con ese olor de libro viejo, usado, desgastado, que ha pasado por muchas manos. Porque además, en esa época, una cosa que ahora no ocurre y que a mí me parece muy bonita, es que él, se cambiaban los libros. Iba alguien a la papelería, cogía, compraba un libro y luego lo podía llevar y, y cambiar una novela por otra, pagando una pequeña cantidad de dinero. Y entonces esos libros pasaban por muchas manos, están muy vivos. De hecho, muchas veces pues, te encuentras con que hay hojas que están quemadas, porque alguien estaba fumando mientras estaba leyéndolo o incluso en algunos tienes anotaciones y en, pues, en alguna palabra el, el, algún lector que no entendía una, una palabra y escribía el significado en una acotación al margen o se había dejado una nota para lo que fuera ¿no? y eso pues todavía le da más viveza al a ese, a ese libro me, da, me encanta ese concepto de, de ver a un libro que ha pasado pues no sé 200 300 400 manos 400 manos y 400 culos porque es muy divertida la imagen el, todos habríamos visto eh, del de soldado al que iba a hacer mili y se guardaba unas veces en la guerra y otras veces esta imagen también seguramente los, los que me estén escuchando más mayores la habrán visto incluso lo habrán hecho los que hayan hecho el servicio militar en, hace años bueno, hace años todo el mundo hemos hecho el servicio militar, hace años porque hace mucho que ya, no, que ya no existe, de llevar los libros de Marcial La Fuente Estefanía en el bolsillo trasero del pantalón. Y como digo, todo esto generó una marca súper potente, tan potente que sus hijos, incluso su nieto, Escribían también novelas del oeste y las firmaban como Marcial La Fuente Estefanía. Otra muestra más de que quien manda en la industria literaria es el consumidor. Bueno, en la industria literaria y en cualquier otra industria. Al final, siempre el consumidor es el soberano. Entonces, como la gente buscaba la marca Marcial La Fuente Estefanía, y no daba abasto, pues su, sus hijos, su nieto, también escribían. Y hay un juego divertido, porque <laughs> esto ya empecé con mi abuelo y lo he hecho con, con más gente. Mi abuelo me decía, de estos libros, ¿cuál no es de Estefanía? Porque a mi abuelo siempre lo tenía ahí como, como digo, un escritor de segunda. Pero claro, yo soy su nieto, soy su nieto mayor. Por lo tanto, pues a mí me bueno, pues le ilusionaba que yo leyese mucho. Y aunque yo leyese literatura de segunda, pues esto es como cuando veíamos películas. A mí me encantaban las películas de Bath Spencer y Terence Hill. Cosa que mi abuelo pues prefería que viese otras películas pues, más clásicos y demás. Y como juego me decía, pues detecta ver qué libros no los ha escrito, no son originales de Estefanía. Claro, los más antiguos era muy fácil, mirabas la fecha de edición y veías que si eran de los años 50, pues obviamente eran suyos. Eh, recordemos que empieza a publicar en 1943. Sin embargo, los más modernos ya, ya no podía hacer esa trampa de mirar el año de edición, entonces tenía que leérmelos más concienzudamente. Y mientras que el lenguaje que utilizaba Marcial La Fuente Estefanía, el original, ojo, un nombre muy culto, como digo, llegó a general de artillería, pero es que era ingeniero industrial, o sea, una persona muy leída, muy formada, muy culta, y, pero muy cercana al, al, al lector. Como digo, su obsesión era darle al lector entretenimiento, darle al lector lo que estaba buscando. Entonces utilizaba un lenguaje muy llano, muy sencillo de entender, sin grandes giros. Eh, sin hacer circunloquios ni hacer piruetas con el lenguaje, sino utilizando pues, un lenguaje que, que pudiera utilizar cualquier persona en, en el casino del pueblo. Y además daba también acción, entretenimiento. O sea, era acción, 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 lenguaje sencillo, eh, descripciones cortas, fácilmente de entender para que el, el lector ubicase, pero sin detenerse en grandes detalles. Sin embargo, sus, sus descendientes, aunque utilizasen su nombre, no hacían este uso del lenguaje, sino que generalmente utilizaban un lenguaje bastante más elaborado, lo cual, como digo, se puede llegar a detectar, y sobre todo las descripciones. En lugar de hacer, como digo, unas descripciones someras y de centrarse sobre todo en la acción, que es lo entretenido, que era, bueno, pues realmente utilizaba un lenguaje, pues muy, de, muy cinematográfico, muy cinematográfico además, muy español y muy del oeste español o por lo menos europeo ¿no? es totalmente distinto el spaghetti western que los western de John Ford y este pues como buen español pues le gustaban esos personajes pues, más sucios más uh, más de pueblo más, realmente mucho más reales pensemos que en 1808 pues <laughs> me hace mucha gracia cuando cuando vemos en películas pues como digo por ejemplo de John Ford y, y ves a los azores con las camisas perfectamente limpias o Incluso con las camisas planchadas. Eh, pues entre 1800 y 1850, pues, pues, hombre, rasca un poquillo. En cambio, ves las películas españolas y las ves pues, mucho más creíbles, más llenos de polvo, eh, con barba, mal afeitados, eh, sucios, eh, toscos. Y es un poco lo que transmite las novelas de Marcial Lafuente, Estefanía. Esa, esa credibilidad, precisamente porque eran personajes llanos, personajes que si iban a caballo, pues obviamente. Son rudos, pega una solera increíble en la cabeza, eso mmm, va marcando. Son personajes toscos y que utilizan un lenguaje como el que podría utilizar aquí pues, cualquier pastor, por ejemplo. Sin embargo, eso, sus sucesores pues, ya parecía que utilizaban un lenguaje de señorito de Madrid de los años 60-70. No obstante, <laughs> cualquiera de los libros, ya sean editados por Marcial La Fuente de Estafanía o los haya escrito alguno de sus descendientes, yo no destacaría ninguno por tener una mala calidad. Y hace poco, precisamente al hilo de este aniversario, Isabel, una amiga mía, me preguntó qué le recomendaba. La pregunta está súper complicada. Esto es como cuando te dicen, ¿y ¿cuál es tu película favorita de Buñuel? Chico Todas. O sea... ¿Qué voy a decir? ¿Viridiana? Pues, pues quizá Viridiana, pero pero claro, me dejó, aparte, Simón del Desierto, me dejó Las Hurdes, o sea, me dejaría tantas buenas películas que no sabría decir cuál es mi favorita de Buñuel, del mismo modo que tampoco sabría decir mi novela favorita de Marcial La Fuente Estefania. Pero voy a mojarme y, como no les puedo recomendar, como digo, más de 2.000 novelas, me voy a quedar con tres. Una, El Colt del Muerto, y las otras dos... Precisamente porque son personajes femeninos, sus protagonistas, y porque refuerzan lo que acabo de decir hasta ahora, que le daba Marcial La Fuente Estefanía a sus lectores. Y a sus lectoras, recordemos que siempre el mercado está formado por un conjunto heterogéneo de personas, aquello que buscaban. Y por lo tanto les recomiendo Naoyaka y una mujer de Temple. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y les advierto que el día 11, es decir, dentro de cuatro días, es el aniversario de este canal. Esténse atentos porque traeré novedades y regalos.